Bueno, estamos en un curso de sobrevivencia. Ya nadie protestó ahí. Bueno, llévame a mí así, sí, abuelo. No, ahí, tú me llevas ahí. A ti te voy a montar la varita para que llegue el cohete para allá. Bueno, ¿sabes qué te dice? Cayó de la casa de Manuel, vale. Vamos, ah, cayó de la casa tuyo, pues. Oh. Una palabra. ¿Ah? Una palabra del señor Teodoro. Ah, bueno, mi amigo Teodoro, que Dios me lo bendiga y me lo cuide, que es el piso ahí. Hace 50 años, pero es mentira. Es mentira, sí. Sí. Yo le vi, salud. Sí, es verdad. Mira, los caras que han pagado ya han cuchillo por coñazo. No lo dejo. Eso es sobrevivencia, ¿no? Mira, Ramón, por lo arrancamos, por el balastro, por. Por lo de esta manera, ustedes hicieron los desayunos esta mañana. Tarde, no, ahorita la tripa está sonando como un río crecido. Está, señora, ahí, ¿dónde está usted? Bien, ahí, vale. ¿Dónde está la vaina? Ahí. Tenías abandonado a la cruz, bandido. Ok, va. Pero esto es una matica que tú ya estás echándole ola. Sí, mira, ya tenemos el araguané. Ese era el de carajito, ¿cómo me llama? Dice, que le pusimos el nombre. ¿Cómo se llama el señor este? Rosendo. Rosendo, que ese árbol, dije, mire, usted. Esto nosotros lo trasplantamos de allá abajo. ¿Quieres que te tome ya? Ahí está Timoteo jugando bola, ¿eh? Tenemos que conseguir algo para tapar, una bolsa para tapar la placa, no le vaya a caer pintura cuando la. El cartón. El cartón de los cohetes. Venga para acá, pues. Saluda, modelo, saluda. Esa, llama a la otra primita tuya, tu hermanita. Andreina, yo primero. Dale. Llámala para que salgan. Mira esta, pues. Va para Andreina. Métete, Andreina. Andreina, métete. Ah, yo. Llama a la otra. Feliz madre.
Ahí está. Que te llaman, ven para acá. Huele mal, come pan, huele mal. ¿A sacar una foto? Así. No, va para el video. ¿Dónde? Ay, 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 con calma, agárrense de las manos. Saluden. Saca la mano de la boca, vale. Nos saluda ahí, por favor. Ah. Usted es el pastor, ya que arriba, ¿sí? Ah, a bombero. Bombero. Pues una palabra, vale. ¿Ah? No, pero oye, una palabra, vale. Tenemos que darle un agradecimiento al señor Tío Hernández. Ah, hace 50 años que puse esta cruz aquí. Ilumina todo el municipio de Santo Michelena. ¿Cómo está el otro? Mira, oye, Yuca, una palabra ahí para el señor Tío Hernández. Bueno, estamos aquí en la cruz, que un 3 de mayo de 1960 el señor Tío Hernández colocó, y hoy estamos aquí 8 de mayo, pero el 3 de mayo cumplió 50 años, estamos aquí con su hijo, su familia y compartiendo, pues, estamos pintando una placa y en honor a Teodoro Hernández. Bueno, muchas gracias. Tenemos al bombero. Una palabra de bombero. Ya el señor dijo una palabra. Luis. Palabra para el señor Teodoro Hernández. Saludos al señor Teodoro Hernández, fundador de la Cruz de la Tejería. Gracias, Ale. Ah, ya voy para allá, ok. Mira, Raúl, una palabra ahí para tu papá. ¿Qué, vale, más te puedo decir? Sí. Que tú estás ahorita luchando ahí, guapeando. Bueno, estoy luchando por él, porque eso es lo que la herencia que me está dejando. De continuar con esta trayectoria que es. Tiene ya 50 años con ella. ¿Y qué más te puedo decir? Esta es una zona como para hacer ejercicio, a la vez nos sirve de recreación. Y para que se conozca más el pueblo de Tejería. Ah, gracias. Aquí tenemos la señorita. Una palabra para el señor Teodoro. Ay, sin palabras, no, ¿verdad? Esto es ¿cómo se dice? Un agradecimiento al señor Teodoro Hernández, ya que él fue el que fundó la cruz el 3 de mayo, ya que el 3 de mayo justamente de este mes cumplió 50 años la cruz. Bueno. Gracias, ¿qué más? Muchas gracias. Gracias, Luis. Sí, está listo. Aquí tenemos a Johnny, que hace siembra de un fico. Y a los muchachos lo están ayudando aquí. Este que está aquí lo ve puro comer. Este dichito, ¿eh? Johnny, una palabra para el señor Teodoro Hernández. Bueno, señor Teodoro, usted fundó la cruz, ¿eh? Yo voy a fundar los árboles de aquí, ya dejar mis hijos aquí también. Así que bueno, para adelante. A nada. Y tú, chamo, quiero mandar un saludo a la nueva generación. ¿Ah? Hola, hola. Ahí está guapeando ahí. Hable, man. ¿Ah? Y tú, Carlos. Mario. ¿Me haces una palabra? No, no, vale. Rosendo el músico. El mismo. Mejor toda la vaina. El mismo de siempre. Pero no le mando un saludo al señor Tío Hernández. Aló. ¿Dónde está Tío Hernández? Adiós. ¿No puedes subir? No. Dale un saludo ahí. Dale un saludo por aquí. Ok, cómo no. ¿Sabes qué? Hace 50 años que él puso la cruz. Sí, siempre. Yo creía que él iba a venir. No. No, tú sabes que ahorita está allá. El otro día. ¿Yo puedo hablar? Sí, dale. ¡Epa de Teodoro! Este. Manda, dile algo. ¡A Teodoro! Dile para que. Dile. Mira, es Rosendo. A ver, se te escucha. Te escucho, pero tú no lo escuchas ahorita, te escucho más tarde. Ah. Envíale un saludo. Mira, no puedes venir para acá, no puedes.
Bueno, aquí estoy yo, te representándote a ti. Dale para adelante, esto está fino aquí. Ok. Más nada. Muchas gracias. Saludos. Hola, Teodora. No, pero uno cada uno. Pero... Hola, Teodora. Estamos aquí continuando lo que tú un día hiciste. Te damos muchos saludos, muchos cariños y bueno, y que esto perdure para siempre, para las próximas generaciones. Hace 50 años, ¿eh? Parece sí, mentira. Sí. Tenemos a la señora Hilda. ¿Cómo está, señor Teodoro? Estamos aquí en este momento en la cruz. Le saludo desde acá y le echamos de menos, nos gustaría que estuviera con nosotros aquí compartiendo, pero igualito, esté o no esté, está en nuestros corazones. Esperamos que sigamos celebrando estos 50 años más. Sí, claro. 50 años más, bueno. La nueva generación. Entonces no se preocupe, que la Cruz siempre será cuidada por nosotros y por nuestras generaciones. Muchas gracias. Buenos días, señor Teodoro. Mis felicitaciones. Me llamo Carmen Landaeta. Soy una más subiendo para acá, años subiendo para esta cruz. Y bueno, sobre todo le mando muchos saludos y que la Santísima Cruz le dé bastante salud a usted, a sus hijos, a sus seres queridos, para seguir rescatando a este sitio tan bello, tan maravilloso, este pulmón de la tejería. Cuente con todos nosotros, especialmente nosotros somos unas que subimos todos los días para acá, de lunes a viernes, y cuidamos esto como que si fuésemos nuestra casa, pues. Mi saludo, mi respeto, y que Dios lo cuide y que le dé bastante salud. Amén. Muchas gracias. Vamos con el bombero ahora. Vaya. No, ya, el bombero, acá. Ven acá. Ven acá, Churín. Acá, dale, pues. Dale, te está escuchando. ¿Verdad? Buenos días, señor Teodoro. Soy Ayerín, la hija de Rafael Tobar. Prima de su sobrina Ailén Ladera, de hija de su sobrino José Luis Ladera Hernández. Bueno, somos casi familia. Le enviamos un saludo de parte de todos. Ya. Muchas gracias. Mándale un saludo, aunque sea ahí. Y llegas aquí. ¿Tú vas para adelante, lo he dicho ahí. ¡Loca! Hormiguita ahí.
ayudo. Conmigo con la cadera, ve. ¿A dónde? Ahorita la cadera. Epa, Johnny, ¿cómo está todo ahí? Calidad, vale. Nadie invertió los cables, ¿viste? Pero es medio loco. Estamos, porque hay mucho. ¿Ah? No, hay una trae cable que jode. Bueno, márcalo. Este trae cuatro cables nada más y el otro trae... Ahorita prende la estrella. Nueve. Ah, sí, lo invierte como una troya. Y es que tenía que tener el otro para uno. ¿Y por qué no pone este para los dos? El otro. ¿Y este para dos tubos? ¿Por qué? Bueno, la verdad que fíjate que en mayo también florean bastante los araguaneyes. Yo creo que por esta broma, el día de la flor y la vaina.